unon. Bueno. Hamo Bueno, eh urtero bezala aurten ere instituzio zein hiritar kortxiluan egindako lanaz kontuak emateko emakitaldia e, antolatuko dugu. Militante eta hiritarrei zuzenduta. Igandean, igande honetan, iaren 24ean Portugaleten aukera paregabea izango dugu ikasturte honetan aurkeztutako ekimenei buruz. Estaba ya Checo y estaba Uriya Militanciarena, Uznarketak, Iricia, que estaba a propósito o Como decía, este domingo en Portugal, como todos los años, tenemos el acto de de rendición de, de cuentas que está dirigido tanto a nuestra militancia como a la ciudadanía en, en general. El acto comenzará, comenzará en torno a las eh, 11 de la, de la mañana y terminará en torno a las, eh, a las 7 de la tarde. Tiene una parte de trabajo eh, político con mesas sectoriales en las que los cargos tanto públicos como orgánicos rinden cuentas, en este caso, como decía, tanto a la militancia como a. a cualquier persona que quiera que quiera acercarse y después en el marco de una jornada pues bueno, tenemos un cierre eh festivo aparte de una una comida a la a la mitad de la desta de de jornada. Eh gure lan politikoan lehentasun batzu fikatu genu, e, genituen udal eta foru gobernu eta Eusko Jaurlaritza kontrolatu oposizioan baikara eta hori delako gure BTR egin beharra, herritarren zerbitzura egon, beren bizitza gobetzeko eta zentzu honetan gure ekimen asko eh, onartuak izan dira, Usted querería en Arca, está Movimiento Social en keska... que está reivindicación, Instituto Signotán, Defenda tu Edotaque Ure, escañi... Como decía, cuando entramos en las instituciones, tanto en los gobiernos municipales, en, en, en juntas y en, el, y en el propio Parlamento Vasco, eh, bueno, nos pusimos como, como misión, eh, como funciones más importantes, ya que estamos en la oposición, en la controlar a los gobiernos municipales, forales y al gobierno vasco, ponernos a disposición de la ciudadanía. para con las medidas que proponemos mejorar sus vidas Muchas de nuestras propuestas han sido aceptadas en, en, todos los, en todas las instituciones. Luchar en contra de la corrupción, y creo que en las últimas semanas, luego me referiré a ello a propósito de la, de la OPE, se ha demostrado que, que es así, que es un trabajo que estamos haciendo. Y luego recoger las demandas, reivindicaciones o solicitudes que los movimientos sociales, la sociedad civil, la ciudadanía en la calle plantea y cuando ha querido dirigirse a nosotras también pues hemos recogido esas propuestas. Eh, hablando de rendiciones de cuentas, no de la nuestra precisamente, sino de otra, eh, queríamos eh, hacer una reflexión sobre la renovación que esta semana se va a dar en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Un órgano precisamente tiene una importancia clave como eh, fiscalizador y garante del buen gobierno de todas las instituciones de las que eh, se ocupa y a las cuales vigila. Recordemos que su actual presidente fue nombrado en medio de una importante polémica, aspira a ser reelegido, José Luis Bilbao, quien curiosamente en estos tres años no ha dado, no ha comparecido públicamente en ninguna rueda de prensa. ¿no? Y quien hablaba además, lo oímos y lo leímos, porque sí que hizo declaraciones anteriores, hablaba de bolsas de plástico con billetes. Sigue siendo miembro, además, de un partido que gobierna las principales instituciones vascas, que son, además, las responsables de esos organismos de los que eh, se ocupa el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Y nosotros pensamos que, por dignidad, debería dar un paso atrás y renunciar a seguir presidiendo esta, esta institución tan importante. En Euskadi Podemos Euskadi creemos, por tanto, que el PNV debería dar por finalizado este, este periodo de José Luis Bilbao, a cargo de la presidencia del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, y hacer... Una apuesta seria por la transparencia proponiendo para este cargo a una persona libre de toda, de toda sospecha. En segundo lugar, me quiero referir a, a las personas refugiadas a propósito de los acontecimientos que estamos viviendo en los últimos días. Desde Podemos Euskadi hemos condenado desde el principio la falta de legalidad. De algunas acciones que se han dado en las costas eh, italianas, en el Mediterráneo, me refiero al barco Aquarius y a los acontecimientos de la semana pasada, y denunciamos, como hemos hecho siempre, la Europa Fortaleza, que no pone en remedio a una violación de los derechos eh, humanos. La acogida de personas que pueden perder su vida en el mar, como era este caso y como es el caso a diario de, de las pateras y de otras embarcaciones, eh, no es una opción, es una obligación de los, de los Gobiernos. aldugutik irmoki izalatzen dugu mediterraneoan gertatzen dena. Batez ere Italia eta Maldaren, Maltaren jarrera lotxagarriak. Legalitatearen printzipioa ez da errespetatzen eta Europar batasunak ezin du ezikusiaren egin. Ez Itxasoan, arriskoan dauden pertsonak, pertsonei laguntzea obligazio bat da, eta ez aukera. Posten gaitu, akuariusekin izan dako elkartasuna, instituzio eta gobernu desberdinetatik etorrita, Baña Guillago, Escatucodu. Volvemos a encontrar, por ejemplo, al señor Lendakari con ese ánimo de trasladar eh, lo solidario y abierto que es el Gobierno vasco, cuando debería haber hecho mucho más antes, eh, cumplir con esa cuota de personas refugiadas. Los gestos no son suficientes y Euskadi debe asumir que es y va a ser, ...y tiene vocación de ser, una tierra de tránsito para las personas refugiadas. Sin embargo, hemos visto constantemente, como se dice por parte del Gobierno, que el puerto de Bilbao, no siendo una frontera, lo ¿no? único que hace ese muro que ha sido construido, ese muro de la vergüenza, es proteger esta infraestructura crítica. ¿no? no acabamos de entender, por tanto, ese gesto solidario hacia las personas refugiadas al mismo tiempo que se mantiene este muro de la vergüenza. Y además, cuando nos encontramos que la semana pasada se anunció por parte de la delegación de gobierno, no sabemos si del nuevo delegado de gobierno del anterior, un refuerzo policial en el puerto de Bilbao que nos resulta bastante difícil de entender y de conciliar con estos eh, gestos de los que estaba hablando. El gobierno ONEC, Bilboco, Portuga, Frontera, Bates de la RPKC, Beñetabarriro, Lochare Muruak, Duen, Eginquis un de Aspiégitura Crítico, Babestea, Sánes, Pasada en Astén Interpolicialac, Areago Tukusituela, Ira Garzuen, Gobierno del Catuac saia, Saya eitensayú. Podemos buscar y manifestamos una vez más que es urgente modificar la ley de extranjería. El Gobierno de Sánchez tiene una buena oportunidad para ponerse a ello. Es una ley profundamente injusta que castiga, que categoriza perdón, a la ciudadanía y que condena a un porcentaje de personas a vivir sin derechos y aplicando como norma un régimen de excepcionalidad. Hoy son las personas del Acuarios por cuya eh, solución. Nos alegramos y nos alegramos bastante y además hay que agradecer a todas las personas voluntarias y profesionales que han, que han trabajado para que esto pudiera ser así. Pero estas personas sufren el riesgo de ser internadas en, en CIES, en centros CIES. El propio Grande Marlasca no, no lo ha descartado y no nos parece aceptable. Eh, recordamos que emigrar no es eh, un delito, sino que es un derecho humano y que nadie debería ser encarcelado enuncie por ejercer este derecho de la misma manera que nadie debería ser clasificado en categorías ciudadanas excluyentes. ¿no? Yo creo que esto es bueno recordarlo, ya que estos días pasados sobre esto de la distinción y los tipos de ciudadanía algo hablamos en la ponencia de autogobierno. Eh, dos apuntes más, uno sobre la cuestión de las, eh, de las OPEs. Como sabéis, hemos, este jueves llevamos al Pleno del Parlamento Vasco una, una moción. La resumo vamos a pedir que el Parlamento Vasco manifieste su preocupación por la situación y por la gestión y ampare a todas las personas a las que no tuvieron eh, ninguna oportunidad en las, en las OPES de especialidades que ya estaban adjudicadas a priori. Es fundamental que, al margen de las investigaciones, el Servicio Vasco de Salud y el IVA presenten un conjunto de medidas adicionales. Para garantizar la igualdad de oportunidades y asegurar que las filtraciones, que es lo que hemos denunciado para acceder a la plaza de Oseaquidecha, sean una práctica impensable en nuestro sistema de oferta pública de empleo. Asimismo, también vamos a instar a la Comisión de Gobernanza Pública a presentar un sistema de OPEs que garantice que los procesos sean transparentes, verificables y con una garantía total de igualdad de oportunidades. Y si bien parece que a finales de este mes vamos a tener las conclusiones de esa investigación que ha abierto Osakiricha, exigimos que de esta investigación se deriven todas las responsabilidades políticas y, desde luego, sobra decir que penales, si las, si las hubiera. Este fin de semana, el señor Darpón ha dicho que las irregularidades afectan solo al 2,5% de las personas participantes, de las ciudadanas que se presentaban a esta oposición. Esta cifra, obviamente. No es para sentirse orgulloso, puesto que esa cifra debería ser el 0%. Y seguramente esta cifra podría aumentar si eh, no se hubiesen negado a paralizar el resto de las OPEs bajo sospecha, las OPEs de especialidad. ¿eh? Por lo tanto, aumentaría ese 2,5%. En cualquier caso, para estar orgulloso, para transmitir un mensaje de tranquilidad, no es. Seguiremos, por tanto, pidiendo que se investiguen todas aquellas OPEs de eh, especialidad en las cuales hay indicios de filtración. Y acabo ya con un anuncio, porque este, este jueves estaremos otra rueda de prensa también aquí en la sede a cargo del secretario de organización, Jacob rui, para anunciar los resultados que ya estarán el jueves de los procesos de primarias eh, municipales. En torno bueno, en la convocatoria en torno a las once será esa rueda de prensa a vuestra disposición. Entrada como el, el, los delegados del, del gobierno que ha tenido hasta ahora, nombrados por el, partido, por el partido Popular. Bueno, pues no han dejado el listón muy, muy alto. ¿no? El perfil de, de Loza, bueno, es un perfil que parece algo más algo más conciliador. Pero lo que hemos dicho con todos los nombramientos, tanto de, lo, de las ministras y los ministros del Gobierno de Sánchez y de todos los que vamos conociendo, bueno, pues algunos eh, nos pueden gustar más o menos, pero lo que se trata es de ver qué es lo que, qué es lo que van a hacer, qué, qué política va a llevar el delegado del, del Gobierno en Euskadi, cuál va a ser su, su agenda y qué y qué soluciones va, va a plantear a los, a los problemas que, que tenemos, ¿no? Y sobre todo a esa relación. Que, que tienen que tener los gobiernos con normalidad y, bueno, si nos evitásemos salidas de tono que conocimos pues, en el tiempo de, de Carlos Urquijo, por ejemplo, pues eso solo sería una buena señal, pero esperaremos a ver qué es lo que, qué es lo que haga y, y, en principio, bueno, pues felicitarle por ese nombramiento. Claro. Pues eh, vemos a Ciudadanos desde, desde el cambio de gobierno y desde la moción de censura, ya en la misma moción de censura, bastante desorientados y, y perdidos ¿no? en cuanto a las propuestas que, que están haciendo. Eh, es sabido que nosotras planteamos también, el Grupo Unidas Podemos plantea un cambio en la, en la ley electoral, pero desde luego no planteamos un cambio en la ley electoral para expulsar a nadie del, del Congreso, de las instituciones, del Congreso ni del Senado, que es el planteamiento que está haciendo que está haciendo ciudadanos, no, un planteamiento que nos parece de, de partida claramente claramente excluyente y que demuestra su incapacidad de entender la pluralidad. Eh, del Estado, la pluralidad de opciones políticas que hay en el Estado, la cual dentro eh, de esta pluralidad también las fuerzas y los partidos que se declaran abiertamente independentistas y que tienen derecho a defender su proyecto político eh, en el Congreso y en el Senado tienen que estar, tienen que tener representación precisamente porque es ahí donde, donde se toman las decisiones y donde decisiones que afecten a a la cuestión territorial en el Estado se abordarán y necesitarán requerirán de la participación de todos los agentes políticos así que en este sentido bueno pues un poco de desorientación y seguir viviendo de, de esa permanente alimentación del, del electoralismo y de, las, y de la demoscopia ¿no? sí 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 no, fue un intercambio de, de impresiones porque es verdad que las dos, que las dos fuerzas queremos eh, hacer ese cambio de la ley electoral. También se le ha hecho una invitación al, al, al presidente Sánchez, al presidente del Gobierno, a hablar de esa reforma de la, de la ley electoral, pero en, en los términos en los que te comentaba, ¿no? es decir, en los términos que vayan para mejorar la representatividad, ¿no? pero no para echar a nadie del, del Congreso. ¿no? O esa es nuestra propuesta y e, iremos por ahí. Si Ciudadanos quiere presentar otra o por sus intereses prefiere rayar que los partidos independentistas no tienen que estar en un gobierno, Entonces eso es una es una cosa que no vamos a aceptar nunca por, por, por principio democrático ¿Se va a Nosotros lo que vamos a reiterar es eh, como comentando, vamos a esperar esa investigación que, que han puesto que han puesto en marcha Vamos a ver qué sale de esta de esta moción, qué partidos la, la apoyan y a partir de ahí veremos quién asume responsabilidades políticas. Desde luego ya he dicho que penales si las hubiera quien las tenga que asumir. Eso tiene un recorrido propio desde la desde la fiscalía y, y veremos quién asume esas, esas responsabilidades. Hemos dicho muchas veces que lo ocurrido eh, es muy grave. Damos un tiempo a que se produzca esta investigación y, cuando conozcamos los resultados de esa, de esa investigación, pues nos pronunciaremos al respecto. Creo que que también bueno, pues dar ese margen para que todo aquello que hasta ahora no ha aclarado el señor Darpon que pasó a decir que no pasaba nada a suspender exámenes en especialidades y a cargar contra todo el mundo, algo que, desde luego, políticamente, eh, bueno, pues tampoco nos pareció muy adecuado, pero, como digo, estamos a la espera de lo que ocurra en los próximos días y semanas.